fue una parte muy importante del ministerio de Jesús, su acción liberadora, su ministerio exorcista, que causaba, pues que cuestionaba mucho las cosas, ¿no? Como vemos en el Evangelio de hoy, algunos cuestionan de dónde tiene este el poder de poder expulsar a Satanás. Pero me quiero fijar en un detalle, el detalle de que una vez que Jesús ha llevado a cabo una liberación con respecto a Satanás, frente a Satanás, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de guardar ese territorio que Jesús ha conquistado, ha liberado, teniendo cuidado de que no sea retomado por el enemigo, ¿no? Fijaros qué frase dice al final este evangelio. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y entonces va, toma otros 7 espíritus peores y se intenta meter allí, ¿no? Y el final de ese hombre resulta peor que el principio. Bueno, es curioso este texto, ¿eh? Es un texto misterioso, pero en el que viene a decir que cuando Satanás ha sido expulsado, intenta como buscar refuerzos y volver de nuevo a la carga frente a la persona de la que ha sido expulsado, ¿no? San Efrén, él compara el corazón humano con un pequeño jarrón. Y dice, claro, si el jarrón está lleno, no se le puede añadir nada más. Pero si el jarrón está vacío, se le puede llenar de cualquier cosa. Y así comenta este texto evangélico, ¿no? Diciendo, mira, si Satanás ha sido expulsado, tú has sido liberado de él, es muy importante que llenes tu vida, tu corazón, de grandes ideales, que lo llenes de Dios, que ocupes bien ese espacio, que sea un espacio ocupado por Dios, bien ordenado, para que así el maligno no tenga lugar para volver a entrar en él, ¿no? En nuestra mente, en una mente vacía, fácilmente entran malos pensamientos. Ahora, si la mente está llena de cosas buenas, los malos pensamientos no tienen tanto sitio. En una agenda muy desocupada en nuestra vida, pues fácilmente se nos cuelan malos hábitos de vida, desórdenes, ¿no? Pero si uno tiene la agenda bien ocupada de cosas buenas, no es tan fácil que entren allí los malos hábitos, ¿no? De hecho, don Bosco, en esa pedagogía que tenía con los jóvenes, lo que procuraba don Bosco era que tuviesen el día bien lleno y lleno de cosas buenas, pues para que no se colasen tantas otras cosas, ¿no? Así pues, cuidar nuestro corazón, ese que ha sido conquistado por Cristo, cuidarlo para que no haya en él un vacío que pueda ser la causa por la que el maligno, ¿no?, nuevamente pueda hacernos daño, ¿no?, venir a nosotros en una especie de contraataque. Que Dios nos dé la gracia de tener nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras horas, el tiempo de nuestra vida plenamente lleno de su presencia.